A veces somos nuestro propio medio de difusión, a veces generamos las propias páginas, los blogs, los fanpage, etcétera, lo que se vaya. Eso es lo chido, de hecho, que somos nuestro propio producto, sí. Somos nuestro propio publicista, somos nuestro propio manager en muchos casos, etcétera. Hacemos etcétera. Logos y flyers, ahí está. Hay gente que ya está editando sus videos. Hasta la maquila del disco. Haces tu playera, haces cuatro del disco, tú mismo te grabas. Tenemos un control creativo que creo que muy poca gente en la música tiene, en cualquier género que sea. La neta, yo digo, en México nadie esquía, pues, pero a mí una imagen que me gusta es que el hip hop es como los güeyes que se van a esquiar fuera de las pistas, ¿no? Hay muchos obstáculos, pero hay tanta libertad que vale la pena, pues, está muy chido. ¿Tú no habías venido, Mike? No, es la primera vez que vengo, sí. ¿Qué se siente venir a Chihuahua? Está muy bonita la ciudad, la verdad, sí. Está a gusto. Está a gusto. El clima un poco ahorita, el calor, pero sí, está muy chido la ciudad y es la primera vez que vengo, a ver qué tal se pone el rato. Lo que veo dicen que es muy chido. Oigan, y para cerrar un poquito acerca del hip hop, del tema así en general, ¿qué viene para ustedes? Oye, ahorita cada uno trae su proyecto, pero platíquenos qué es su próximo plan, qué es lo que vamos a esperar. Si quieren empezamos de allá. Sí, de allá para acá, sí. Sí, pues nuestro como 871 Crew viene a sacar el disco solista de él, y luego después de eso trabajar ya en algo más en conjunto como grupo, hacer ya un LP, porque tenemos EPs ahí en la red y que solo han salido en internet. No hay versión física, tal vez lo que nosotros queremos hacer tal vez puede ser algo ya físico, ¿no? Ya es original, sí. Tal vez videos también. Lo que nos diferencia es que estamos en un proceso también de crecimiento ahorita y de estar formando un nuevo background. Tal vez el más joven. Pues sí, la verdad. Pero pues echándole muchas ganas, viene mi primer disco como solista y estoy echándole muchas ganas. Perfecto. Yo acabo de sacar mi primer disco solista notas y pues toca promoverlo y a final de cuentas yo en lo personal yo soy de proyectos como a corto plazo, yo saqué el disco, lo voy a promocionar y ya de ahí tocará hacer como un balance y ver qué sigue, ¿no? Pero a mí lo que me interesa además de lo musical es como empezar a entrar a rollos como más de detrás del telón, ¿no? A rollos como producción. Organización, coordinación, cosas así, pues. Y en lo musical, pues creo que el mayor reto, pues, es lograr seguir sonando actual dentro de lo que es tu estilo. Yo igual también, pues, chameando un poquito y todavía la producción del 33, que fue mi segunda producción ya como solista. Muy contentos, ya sacamos también ahí tres sencillos, va por ahí el cuarto. Y estamos con la onda también de hacerlo, obvio, más música, traemos un par de proyectos aparte con amigos. Queremos editar también muchas de las colaboraciones que he hecho con muchos amigos que me han invitado. Justo tengo canciones con mucha raza que no están incluidas en mis discos. Pues por ahí a lo mejor hacer una compilación estaría bien interesante para poder también de pronto pasar un antorcho para con otros lados, ¿no? Hay justo con muchos amigos y coperos cosas que he hecho para discos de ellos que no están editadas o no están todas compiladas y me gustaría poderlo también ofrecer para con la banda, ¿no? Aparte, como decíamos ahorita, creo que también es bien interesante el tema este del mano a mano, ¿no? Creo que también un poco como decíamos ahorita, pues mucho el hacer la autopromoción, pero creo que sigue funcionando mucho el boca a boca, el mano a mano, ¿no? Alguien que te dice, ¿viste este cabrón? Y mira este güey, ¿qué está haciendo? Y mira cómo está rapeando este cabrón, y mira cómo está produciendo. Eso es bien interesante y creo que eso mismo, como nos funciona a nosotros también, nos retroalimenta, como decíamos ahorita, y también nos sirve para ver qué es lo que está buscando la banda, ¿no? Pero básicamente la idea es como, pues yo creo que la de todos aquí, seguir chambeando, seguir ganando la condición y para mí un poco también ahorita es todavía pues estar dando la noticia que estoy vivo y que sigo haciendo ruido, ¿no? Porque de alguna manera era eso, ¿no? Volver a ganar la condición, pero igual felices. Sí, mira, yo voy para un segundo proyecto en solista, lo más seguro es que es un EP, estamos viendo todavía si es un LP, pero sí estamos por sacar este rollo. Este último LP, que era más bien como un mixtape, ¿no? Era Le Fontiasis, que duró 2 años y siguió dando show de ese disco. Entonces apenas es el momento como para sacar algo nuevo, ¿no? Vienen 2 sencillos, que son 2 videos, que grabé en 2 locaciones. Uno lo grabé en Los Ángeles, otro en Chicago. Y pues vienen varias colaboraciones con gente desde allá, desde aquí, muchas aquí, muchos proyectos gordos de gente aquí, ¿no? Que está produciendo muy profesionalmente. Estamos haciendo cosas ahí, colaborando con gente de Chicago, de Puerto Rico,
estamos haciendo cosas ahí que poco a poco se van a ir, se van a salir. Bueno, felices aquí dándole. Gracias.